Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brevemente una vez más en la toma 9. Yo soy Jorge Campos. Y Cris Quintana. Gracias por acompañarnos. Nos disculpamos por el retraso, la demora que tuvimos por fallas técnicas, pero acá estamos para compartir y disfrutar de la minificción con nuestro invitado de hoy. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con la sección de microgénesis, en la que leemos un microrelato de un autor precursor del género de minificción, que no necesariamente se haya dedicado a ello, pero que haya dejado su semilla germinando para que otras personas puedan dedicarse a la minificción ahora en día. En esta ocasión tenemos a Juan Ramón Jiménez con el microrelato Abrió los ojos. Abrió los ojos. Había estado tirando en su butaca toda la mañana fea, durmiendo su largo, desesperado hastío. Las cuatro paredes de su cuarto estaban oscuras de tanto deslumbre. Una ventanita cuadrada cortaba el cuadro resplandeciente. El cielo azul limpio, casas radiantes de sol y sombra, una plaza llena de gentes gritando y corriendo. Esa es la vida, sal, le dijeron seres oscuros por dentro de su sangre. Y se tiró por la ventana. Juan Ramón Jiménez, España. Ahora que estaba leyendo nuevamente este relato, este micro relato, hay una coincidencia en temática que es realmente accidental, digamos, con uno de los de Microvoces, que lo vamos a leer en breve. Y que toca esta misma temática también, o sea, fue pues, coincidencia. Sabemos que Juan Ramón Jiménez es como un pilar de la literatura en español. Todos creo que hemos leído Platero y yo, así que qué bueno también encontrarnos con estos textos que no necesariamente, como dijo Krasnodar, eran escritores que se dedicaban al microrelato, sin embargo, nos daban esas pistas y empezaban a narrarnos con este tipo de estructuras. De hecho, creo que es bastante sorpresivo que el texto desde hace mucho tiempo, y vos puedes ver en él las características del microrelato, ese final sorpresivo que no te esperas. Exacto. Y que pues, algo que vemos recurrentemente en la minificción, esa sorpresa. Y ese giro, el giro que le da, que, ese twist, ese giro de tuerca que le da al texto, te lo cambia totalmente. El final, o sea, es algo que no se esperaba y te cambia totalmente el sentido del texto. Y como una sola palabra, una sola frase, y se tiró por la ventana, llega a darle la vuelta completa. Exacto. Y no necesita nada más. Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Igual vamos a colocar los microrelatos. Recuerden que tienen a su disposición nuestro blog en WordPress, donde pueden encontrar todos los microgénesis, al igual que los microrelatos de todos nuestros invitados y microvoces. Brevemente.micros, brevementemicros.wordpress.com. Así que visiten nuestra página. Ahí estamos subiendo todos los textos de los invitados, los de microvoces, y todas las tomas. Bueno, ahora voy a leerles la breve bio de nuestro invitado, que el día de hoy es Rudy Alfonso Gómez Rivas. Él es de Guatemala, de 1977, docente, escritor, editor, gestor cultural, premio especial de monólogo teatral hiperbreve, concurso internacional de microficción, Garzón Céspedes, 2008, España, autor de los poemarios Saudade, 2017, Arena de la Muerte, en el 2017 también, Minuto Cero, en el 2017, Imperecedera Muerte, en el 2013, El Silencio como Invento, en el 2012, Aves de Papel, en el 2011, La Fría Hoguera de las Palabras, en el 2011, y en Narrativa de Desheredados Inquilinos, 2011, que este es su libro de minificciones,
director también de la revista literaria Voces Convergentes y del sello editorial Cafeína Editores, fundador y organizador del Festival Internacional de Poesía Aguacatán, FIPA. Bienvenido, Rudy. Un honor tenerte con nosotros, Rudy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto poderlos saludar y por supuesto alegre de estar con ustedes en este maravilloso espacio que recién pues se está implementando, me parece, pero que de alguna forma le está dando el espacio pues a todos estos autores de minificción que hay en la región y por lo que pude ver pues están abarcando a minificcionistas de todo el planeta, y eso me parece increíble. Yo muy feliz de estar aquí, porque vamos a hablar de algo que nos fascina y nos apasiona, que es la literatura. Bienvenido. De hecho, recuerdo que la primera vez que tuvimos contacto fue en el primer festival centroamericano de minificción, que nos reunió Alberto Sánchez Arguello para dialogar sobre el futuro de la minificción. Y me pareció muy interesante la perspectiva que diste sobre la minificción en Guatemala y pues el trabajo que tenés con tu obra. Ahora quisiera saber, porque vemos de que tenés bastante trabajo en cuanto a la poesía y a la minificción, ¿cómo fue esa transición? Porque sé que aún escribís poesía, pero ¿cómo fue la transición al escribir ahora microrelatos? ¿Crees de que ha influido bastante en lo de tu poesía, en la minificción que escribís? Sí, sí. Bueno, inicié escribiendo poesía, como bien lo mencionas, y gran parte de mi trabajo pues, se debe a la poesía principalmente. Acá en mi región tuve una serie de maestros que eran más narradores que poetas. Entonces fui leyendo toda la obra de estos autores, Francisco Sosa Ruiz, Arnoldo Sánchez Palacios, el maestro César Augusto León Morales, que tiene una obra narrativa muy, muy importante en la región. Y de alguna forma me fui nutriendo, pero por extrañas razones opté inicialmente por la poesía, pero ya venía, digamos, en mi cabeza en esta posibilidad de adentrarme en este mundo. Me hubiese gustado adentrarme en el mundo narrativo de la novela o el cuento largo, pero no se dio y es muy difícil para mí realmente trabajar este tipo de géneros. Yo admiro mucho a los que hacen pues a los novelistas, ¿verdad? Crear todas estas tramas, los personajes, los escenarios, los diálogos. Pero entonces uno de mis maestros, que en este entonces fue Francisco Sosa Ruiz, me proporcionó varios libros y él me hablaba de que eran microrrelatos. Hasta ese entonces pues lo conocíamos como microrrelatos y entonces me fui adentrando en ese mundo de microrrelatos de este señor, de este maestro, y por muchos años creo que me resistía a escribir microrrelatos, pero hubo un tiempo en que noté que en la poesía me estaba como repitiendo y entonces utilicé al microrrelato o a la minificción como una posibilidad de huir de la poesía. No lo he logrado del todo, pero sí es como una posibilidad de dejar descansar la poesía y crear otras posibilidades a través del lenguaje y la minificción. Por ahí estuvo esa transición, digamos, que se dio en mi caso. Qué bueno que mencionas esto de tu quehacer, ¿verdad? Del oficio como poeta, y que luego encontraste quizás la posibilidad de explorar nuevas formas, nuevos temas a través de la minificción. Y aquí me caigo en una pregunta. ¿Vos considerás que tus textos, tus minificciones, llevan incluso a lo mejor destellos de poesía? Sí, yo considero que es muy difícil, ¿no? Es
despojarse del digamos, del tinte poético. Incluso cuando escribo ensayo, noto que hay ahí ciertos matices de poesía, entonces creo que la poesía, a pesar de que tomé a la minificción como una posibilidad de alejarme de ella, pues creo que mucho de la poesía se sigue manifestando en la minificción, sobre todo por las imágenes, sobre todo por esa recurrencia a las metáforas que es muy común en la poesía. Entonces sí está muy marcada la poesía. Claro, y eso es lo bonito incluso de la minificción, que nos permite explorar con muchos elementos, con muchas, estructuras o estas técnicas, exacto, que a lo mejor queda un texto híbrido. Julio Torre, que ya lo habíamos leído anteriormente acá, en Microgénesis, era muy poético, de hecho, al escribir la minificción. Incluso hasta se le consideraba como microprosema, que es la poesía en prosa. Y él pues llegaba a ese umbral, ¿verdad? No se sabía si era realmente más poético que narrativo, pero estaba explorando otra técnica con la minificción. Me parece maravilloso. ¿Cómo ves, Rudy, la minificción en Guatemala? Pues, tenemos a un gran referente, ¿no?, en el tema de la minificción, que es Augusto Monterroso. De hecho, pues ahí está el tema de las múltiples nacionalidades que tuvo este genio de la palabra. De hecho, fue uno, o ha sido uno de mis referentes, ¿no?, en el tema de microrelato o minificción, Augusto Monterroso. Hasta hace unos años, pienso, a excepción de estos maestros que yo les mencioné, en Guatemala sí se había desarrollado el género como tal, pero no había tenido como una explosión, digamos, en la que hubiese escenarios en los que se les permitía, digamos, dar a conocer el trabajo. Yo creo que fue a raíz de esta pandemia que se suscitaron algunos eventos o algunos sucesos importantes para la minificción. El mismo Congreso Centroamericano es uno de ellos. Minificcionistas pandémicos, por ejemplo, que se crió, digamos, en torno a esta cápsula de la pandemia. Pero sí, hay autores importantes. Te puedo mencionar a Marilinda Guerrero, a Ulises Mérida, a Carmen Tocay. Con este concurso que acaba de implementar, que de hecho acaba de dar el fallo por medio de la editorial de Chifurnia, pues pude descubrir a otros guatemaltecos, como el caso de Gisela López, Pablo Sigüenza, ¿verdad? Que yo los conocía más como poetas, pero me estoy topando ahí que son también minificcionistas, y eso pues en lo personal pues me alegra que vayan surgiendo otros nombres y otras posibilidades ahí de compañerismo y de otros escenarios, ¿no?, en los cuales la minificción sea posible. Excelente. Antes de movernos a la lectura, la primera lectura que nos vas a regalar, Rudy, quisiéramos conocer un poquito más de tu obra, o las personas incluso que están acá en la transmisión, conocer más de la obra de Rudy. ¿Cuáles son los temas que Rudy más aborda en su literatura? Pues son estos pasajes cotidianos en donde la niñez está presente, estas tragedias humanas que vivimos cotidianamente como región. La obra que estoy construyendo gira en torno a personajes femeninos. Nunca se planeó así de verdad, de hecho, pero me fui notando en la construcción de esa obra que todos los personajes eran mujeres, amantes, asesinas, abuelas, niñas,
en fin, una serie de payasas, una serie de personajes que fueron surgiendo y bueno, es toda esa posibilidad que da la minificción, ¿no? El amor, ¿verdad? El amor como, no como un amor panfletario, sino como esa posibilidad que da la palabra en sí de crear otros escenarios, otras imágenes, otros contextos. Bueno, creo que podemos leer el primer microrelato para ver si podemos vislumbrar algún poco de esos tópicos que mencionaba en alguno de los microrelatos. Creo que el primero sería... Lo vamos a poner en pantalla. Cuando ya lo tengamos en pantalla, podemos leerlo, Epicentro. Sí, gracias, Epicentro. Al parecer, descender las gradas era cuestión de simple rutina. Al llegar al último escaño, una hilera de peldaños se extiende indefinidamente. Supo que era el momento propicio para llegar a su propio epicentro. Háblanos un poco de ese texto, de esta metáfora que vos estás haciendo en este texto, las referencias que usás para que nuestros amigos que están en la transmisión y las personas también, no solamente los lectores, sino las personas que están en el ejercicio de crecer en la minificción, pues puedan ayudarse de técnicas o de tu propia experiencia a la hora de escribir. Bueno, cuando creé el texto pensaba en una búsqueda del yo hacia el exterior. Y paulatinamente, pues uno se da cuenta de que mucho de lo que pudo uno encontrar en el exterior está dentro de uno mismo. Está dentro del mismo ser. Entonces, eso creo que puede ser la explicación a este texto. Y Epicentro, claro, trae la imagen de un terremoto, de una sacudida. Y bueno, precisamente al encontrarnos... podemos asustarnos y temblar por lo que podamos encontrar ahí dentro, ¿no? Cuando lo leí, yo lo imaginaba, ¿verdad? O sea, la imagen, y me pareció también un poquito de divinidad. De cierta manera encontrabas esa visión de divinidad como cuando estamos ante la escalera del paraíso, por ejemplo. Si esa referencia que se hace siempre del encuentro con Dios o con un ser supremo, perdón, a través de una escalera casi que infinita. Y entonces cuando yo la leía, pues me traía a la memoria esta referencia quizá un poco de divinidad. Y bueno, se corresponde con lo que estás diciendo, pues al final de cuentas, pues esa misma divinidad vendría siendo el yo, el uno mismo. Es tan difícil de llegar, como lo mencionaba en una de tus imágenes, en el microrelato, esa parte en la que pensamos de que llegamos al último escaño, pero luego ahí sigue infinito. Y realmente no llegamos hasta el final, o sea, no llegamos al centro del yo. Sí, es bastante reflexivo, la verdad. Gracias. De hecho, aquí en Guatemala, dentro de la cosmovisión, digamos, maya indígena, está el tema del inframundo, el tema de Xibalbá, digamos, están estas, donde están estos dioses, esta comunión, digamos, con este mundo en el que después de la muerte nos vamos encontrando y se puede relacionar eso un poco con el al momento de decir descender, ¿va? El descender, el bajar, el caminar hacia abajo, pues me trae mucho, digamos, trae mucho a colación el tema del mundo, del inframundo, del que habla la comunidad maya. Entonces, pero tiene mucho también que ver con lo que decías, Jorge, ¿no? En el sentido de esta divinidad, de esta posibilidad de llegar a este con esta conexión, ¿no? de otros mundos, y efectivamente tiene mucho 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 de relación con lo que decías.
Gracias, Rudy, por tu relato. Y bueno, ahora sí, me gustaría pues abordar, antes de seguir con el segundo relato, nos gustaría saber un poquito de tu experiencia, ¿verdad? Como escritor en Guatemala. Sabemos que tenés un festival de poesía. ¿Cómo hace Rudy para dividirse en todas estas actividades y dedicarse a la literatura? ¿Qué viene? Nos gustaría también saber qué viene de Rudy en la minificción. Sí, interesante pregunta, la cual agradezco porque, bueno, yo soy docente y trabajo, bueno, con esto de la pandemia se han reducido las horas, por supuesto, es justo, creo, decirlo, pero trabajo casi 12 horas de docente, siendo docente, y entonces siempre tienen esa curiosidad en cuanto a, bueno, en qué momento escribe, en qué momento lee, en qué momento hace la gestión cultural. Bueno, todo ese trabajo se da en la noche, se da, bueno, a altas horas de la noche, de madrugada. Es decir, es todo un, son todas unas peripecias, ¿no? Con tal de encontrar tiempo y poder ir gestionando tiempo también para ti, porque gestionas tiempo para los otros, para los demás, en la mayoría de las veces, pero sí, generalmente es a altas horas de la noche, en las madrugadas, 3, 4 de la mañana, es cuando, digamos, encuentras tiempo para escribir, para revisar textos, para leer. Y creo que también son momentos de bastante tranquilidad y bastante sosiego. Bueno, por lo menos acá en el territorio donde vivo, los ambientes son bien tranquilos, son bien cómodos, ¿no? Y trabajar a estas horas, pues es bastante, bastante agradable y con mucha paz, con mucha tranquilidad. No sé, sí, ahí tenemos un guiño con el sonido que tenés en la parte de atrás con los pájaros. Sí, sí. Súper tranquilo todo eso. Me estaba acompañando aquí varios de ellos, sí, cierto. Sí. Bueno, excelente compañía. De hecho, creo que podemos leer el segundo microrelato. Sería Atrapada. Sí, dice Atrapada. Mientras trata de atrapar al pez, este, con sus ojos maquiavélicos, le advierte que está dentro de otro mar y que un ser superior a sus fuerzas intenta también que ella muerda el anzuelo. Hablamos un poco de este texto, que también me trae como una referencia ahí, incluso hasta que medio bíblica, pero hablarnos un poquito de este texto, Rubén. Bueno, sí, esta palabra bíblica me gusta mucho, no en el contexto, digamos, religioso, sino desde la posibilidad que da el libro como tal, como literatura hermosa, pero vivimos bajo un mundo de ideas y de poderes un tanto oscuros que nos van hacinando, que nos van golpeando constantemente. Entonces, en el imaginario de muchas personas, y no de toda la población, uno, yo me imaginaba esta imagen, ¿no? De que la vida es como un gran mar en el que tú vas atrapando ciertas cosas, pero hay fuerzas y poderes un tanto oscuros que también hacen que tú muerdas el anzuelo, provocan que tú seas el pez, ¿verdad? Pero muchas veces no tomamos conciencia de esa realidad o de esa posibilidad. Entonces, pues yo lo veo en ese escenario, ¿no? Visto desde estos poderes hegemónicos que nos están gobernando, que nos están que se han instalado para crear desigualdad, en fin, una serie de antivalores. Bueno, entonces yo lo,
lo recríe en este, en esta imagen. Aparte que el mar es una palabra que me encanta, ¿verdad? De hecho, mi último libro de poesía es en torno al mar. Mares en el corazón del perro, que habla en torno a este fenómeno grandioso que es el mar, ¿no? A mí lo que me llama la atención del microrelato es esta figura de pirámides, de seres superiores, ¿verdad? Que tenemos al pez y que ve a la pipa como un ser superior que va a cazarlo, o sea, que al otro personaje que va a cazarlo, que lo va a aplicar. Más este, la víctima, que en este caso es el pez, puede ver más allá todavía y ver que hay otro ser que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, es como una pirámide de seres superiores que van creando o recreando la misma dinámica, la misma actividad. Eso me llama mucho la atención, como un ciclo. De hecho, y esta imagen, ¿verdad? Del pez diciéndole que está dentro de otro mar, o sea, que ella está dentro de otro mar, o que posiblemente él también esté dentro de otro mar. Entonces, esa imagen, sí, es como un bucle, me lleva de un lado a otro, como por capas. Me parece súper interesante la forma que tiene este micro relato. De hecho, es imagen bastante compleja, o sea, aparentemente sencilla, pero compleja a la vez, porque cuando ya te lo estás imaginando y tenés la imagen en tu cabeza, vas viendo esas capas. Son como tres capas las que logro identificar en el texto. Son como tres mundos distintos, tres estados, y estamos hablando de un texto de cuántas, menos de 5 líneas. Parece maravilloso, Rudy. Gracias por regalarnos este texto tan interesante. ¿Podemos leer el siguiente, por favor? Cita postergada. Permítanme un momento que se me va a apagar la computadora. Bueno, cita postergada. Poco después de reírse a carcajadas, sale a la calle desconcertada. En la cafetería, su novio, con una apariencia fantasmal, le comunica que lo han asesinado y que le será imposible asistir a la cita. Estos microrelatos tienen temáticas fantasmagóricas que es como un elemento bastante recurrente en uno de los microrelatos, pero quería saber qué cosa es lo que... ¿cómo vino esto a tu mente? O sea, ¿qué querías como proyectar en nuestro relato? Más allá de la impresión que tenemos nosotros. Ya luego te digo qué le capté yo. Pero quería saber qué fue lo que se te vino a la mente cuando lo escribiste. Bueno, es un tanto, en este momento es un tanto complicado dar referencias de en torno a cuáles fueron las circunstancias que provocaron el escribir, digamos, esta minificción. Sin embargo, queda ahí la imagen, ¿no? De esta posibilidad de lo fantasmagórico que tiene incluso, forma parte de nuestras culturas, ¿no? El explicar nuestros sucesos, el explicar nuestras realidades a través de mitos y leyendas. Y entonces, y los fantasmas y pues figuran, ¿no? dentro de esta literatura. Dentro de esta literatura oral, ¿no? Porque no hay un registro incluso por lo menos acá en mi contexto, en Yucatán, digamos, sí existe mucho de esta literatura oral, en la que los fantasmas, las apariciones, juegan, digamos, un papel importantísimo dentro del imaginario, digamos, colectivo. Básicamente, creo que recurro a estos elementos de la oralidad, si no de nuestros pueblos, por lo menos de acá donde vivo, donde es muy común
escuchar historias de este tipo. Bueno, a mí lo que me decía el microrelato, primero, la primera línea me da una sensación como maquiavélica, por lo que hay alguien riéndose a carcajadas, y luego sale desconcertado, o sea, no sale sin saber qué es lo que pasó, pero reía a carcajadas antes. Entonces, me da como tal vez una interpretación de que ella tuvo que ver algo con el asesinato del novio. De hecho, a mí también me da esa impresión, que a lo mejor tuvo que ver y se hace la loca y va a la cita todavía descaradamente, después de haberlo matado, y se le aparece este personaje asesinado como el remordimiento, ¿no? Y le dice, pues, de que no va a llegar a la cita, pero se lo dice a quien evitó la cita, ¿no? Me parece bastante interesante. Sí, puede ser, digamos, es interesante escucharlos y ver cómo lo visualizan. Me da a mí otras perspectivas, definitivamente. Carlos, bueno, se está cargando, eso es un elemento importante en la ficción, eso de las múltiples lecturas, que cada uno tenga su propia visión y su propia interpretación del texto. Y a mí me parece fabuloso cuando pasa esto, porque uno que hace un microrelato, luego si lo va a leer a otra persona y varios de los lectores tienen un punto de vista diferente, uno se queda como descubriendo cosas nuevas del texto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y creo que sucede no solo con la minificción, sino con la poesía, la novela, el ensayo. Al final siempre tengo la percepción y creo mucho en eso de que los textos, cuando salen a la luz pública, dejan de ser del autor y ya son del lector más que del autor, porque él ya los hace suyos y les da no solo una interpretación, sino muchas interpretaciones, lo cual me parece también fantástico. Eso que provoca la literatura y, bueno, por lo general casi todas las artes, la pintura, bueno, la música, la danza, porque alguien la puede ejecutar de una forma y viene alguien y lo hace de otra manera. Entonces es genial esto de las artes, ¿no? Bueno, y sobre todo la palabra, ¿no? Que la podemos como exteriorizar. Y eso es lo interesante, y lo hemos dicho muchas veces, repetidas veces, lo interesante de la minificción, que se presta a eso, a tantas interpretaciones, a forma de leer. Creo que eso depende mucho del lector, del estado de ánimo del lector. Lo que me diga hoy el texto a lo mejor no va a decirme lo mismo en 3 meses que vuelva él, y me dice otra cosa, me cuenta otra historia. Entonces, eso es lo maravilloso, creo que la minificción. El reto está en crear minificciones que se renueven constantemente, no una minificción que se lea en un solo sentido, sino que me pueda decir muchas cosas a medida que lo vaya leyendo. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos nosotros como minificcionistas. Y bueno, aquí está un ejemplo de esa especie. Alberto Sánchez nos comenta: este texto puede ser leído en clave de Lice en Abim. O sea, eso es lo que estábamos mencionando, que está en este ciclo, en este loop, que se repite y podemos ver que está dentro de mi texto. De hecho, hablábamos un poco en lo del taller. Bueno, él dice: una historia dentro de otra historia, un mundo dentro de otro. Muy bueno. Sí, esa es la que estábamos mencionando ahorita. Exactamente. El del pez. El del pez, exacto, que creaba tantas capas. Y bueno, aquí también en este otro, con la interpretación que a nosotros nos dice, ¿verdad? Que ella tuvo que ver con el asesinato. O sea, nos está contando una historia, pero también detrás hay otra historia. Otra historia de la que no tenemos certeza y de la que se nos da la posibilidad de interpretarla como nosotros queramos. Vuelvo a comentar a Alberto Sánchez: la muerte del autor propuesta por Barthes. En la minificción es parte esencial el juego co-creativo, las múltiples lecturas. Verdaderamente, Alberto, el hecho de que nos den la posibilidad los autores de poder reinterpretarlo, el texto, es, creo que, importantísimo. Y ese es el reto, nuevamente, ese es el reto que tenemos. Rudy, ¿nos regalas el otro texto? ¿El siguiente micro? Sería Tormenta. Tormenta.
Tormenta, lluvia, cántaros, debajo del paraguas dos enamorados discuten como férreos relámpagos. Él se aleja imperturbable, ella prolonga la lluvia. Yo le comentaba a Jorge que este es uno de los únicos relatos en los que veo más carga poética. O sea, es bastante poético, pero cuenta una historia, cuenta, pues tiene una narración, pero sí veo como bastante carga poética en ello. Y las imágenes que tiene me parecen bien hermosas, eso de que se aleja imperturbable y que ya prolonga la lluvia. De hecho, y también siento una referencia que no lo dice, ¿verdad? No lo menciona, no se menciona, pero sí siento una referencia de toda esta cultura de nosotros, nuestros ancestros, toda esta cultura maya, todas estas como leyendas. Siento como una especie de leyenda acá, no sé si me estoy equivocando, pero sí siento como aquellas historias que nos cuentan, ¿verdad?, de todos nuestros antepasados, de todo esto, de nuestra cultura maya, nuestra cultura, digamos, la cultura azteca. Todas estas tienen esas leyendas de cuando se encontraban y quedaban hechas, estas personas quedaban hechas estatuas, quedaban hechas volcanes. Siento que hay una especie de referencia aquí que es de ese tipo ancestral, de esas leyendas, ¿verdad?, propias de nuestro pueblo. Y te vamos a pedir disculpas que en la edición de este texto abajo aparece Nicaragua, no, Rudy Alfonso, que es nuestro invitado de hoy, es de Guatemala. En este particular parece que hicimos un error, cometimos un error, disculpanos, Rudy. Pero hablamos del texto. Sí, sí. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecerlo las palabras de Alberto Sánchez Argüello. Yo recién lo conozco, pero me parece que es un referente muy importante a nivel de Centroamérica. Bueno, y a nivel de Latinoamérica he visto cosas importantes que él ha realizado. Y bueno, agradezco sus comentarios y sus impresiones, lo cual para mí pues es de un valor muy significativo. Bueno, acá es lo que yo decía, ¿no? El recurrir a temas como el amor, ¿verdad? En el quién para muchos, o quién sí para muchos, el amor no es tormenta, ¿no? O es un tormento en todo caso, ¿no? Es de esas situaciones en las que no debiese de ser así, pero finalmente cuando la situación no se da, uno o ambas partes terminan pues muy lastimados, ¿no? Y entonces y hago la comparación precisamente con todo el proceso que lleva la lluvia, la pre-precipitación, y luego cuando ya esto, pues la lluvia se desborda en su total esencia. Entonces hago esa comparación, ¿no? De dos individuos que ahí tampoco lo dice, pero se asume que, bueno, no pueden continuar juntos, pero de alguna forma el amor que se tiene les hace mucho daño, principalmente a ella, ¿no? Y sí tienes mucha razón, Jorge, al momento de decir, bueno, tiene una carga muy poética, y de hecho la estructura tiene, digamos, está estructurado como un poema, aunque realmente no se pensó así, pero ya viéndolo más fríamente y más con más cuidado, pues sí, la estructura es un poema, pero no, es una ficción, ¿no? Definitivamente. Creo que sí podemos ver la influencia que tiene la poesía en el microrelato, en los microrelatos. Pero me parece que es algo bueno porque llega a ser algo estético en la redacción, en el microrelato. Entonces, se puede contar algo, pero el toque poético, eso ayuda a que sea más estético. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? De esto a lo mejor quedar en el umbral y a lo mejor, sí, porque como vos decís, a pesar de que está estructurado o tiene la forma de un poema, porque parece de versos, parece que esté hecho como en versos, pero
sí tiene una carga, una esencia narrativa. Entonces, eso es lo que lo hace acercarse más a la ficción, que podría ser, al final de cuentas, considerando toda esa carga poética que también está presente en el texto, bueno, podría ser un microprosema. Podría ser, ¿no? Pero habría que estudiarlo un poquito más. Regalarnos entonces el siguiente texto. ¿Tienes algo que decir, Rudy? Sí, no, iba a mencionar que aquí en Guatemala hay una poeta, Vania Vargas, es una extraordinaria poeta, y ella mencionó en una de sus conferencias que ella no quería ser poeta, ella quería ser narradora, y cuando empezó a escribir, bueno, los primeros intentos de narraciones, y se los presentaba a sus amigos, le decían que eran poemas, y ella decía, no, es que son narraciones, no, son poemas, y bueno, y al final los terminó publicando como poesía, y es hermosa la poesía, los invito a que, si no la conocen, pues la puedan descubrir, Vania Vargas, una poeta muy importante, a nivel de la región, de hecho, ¿no? Pero bueno, saco a colación esto por esta línea tan delgada que hay entre la poesía y la narrativa, por supuesto. Por favor. Perfecto. Creo que podemos leer el quinto microrelato, que sería Ruby Cruz. Ruby Cruz. Puede ser. No, ahorita es lo que nos lea Ruby, vamos a saber. Bueno, el título es por el Robinson Crusoe, la novela esta fantástica de Daniel Defoe, ¿no? Que bueno, por obligación la leí en magisterio, en la preparatoria, y bueno, esas imágenes que quedaron, digamos, en mi mente para siempre, ¿no? Y entonces, en función de todo eso, pues escribí esto, pensando en que la personaje o el personaje fuera una mujer, precisamente de lo que hablaba hace unos instantes, ¿no? Entonces, Rubí Crusoe. Después de 10 largos años, Rubí Crusoe es rescatada de la isla. Mientras el barco se aleja, recuerda el instante tierno cuando la tarde de noviembre, bajo la desgastada lluvia que escondía sus lágrimas, aquella inmensa isla la recibía. Sus canas delatan al tiempo y el bastón que sostiene su paso lento le recuerda con creces que después de su regreso a la gran ciudad, la que sigue siendo isla es ella. Es hermoso, y el final, la verdad es que el final me parece maravilloso cuando vos mencionás que después de su regreso a la gran ciudad, la que sigue siendo isla es ella. A mí me parece un final muy poético, volvemos al poeta, ¿verdad? Muy poético, y la imagen es hermosa, le da ese guiño, ese toque de poesía, y la verdad es que a mí en lo particular me gustó muchísimo, sobre todo ese cierre, que sigue siendo bastante poético. Pero hablarnos de un poquito más, ajá. Sí, de hecho, cuando, bueno, no recuerdo ahorita el personaje de bueno, Robinson, de hecho, ¿no? Robinson Crusoe es rescatado de la isla. Finalmente él no se halla en la ciudad y regresa, ¿no? A vivir en la isla, a recobrar lo que había sido de él por mucho tiempo. Y yo creo que aplicado esto a la vida cotidiana, pues nos sucede siempre, ¿no? Vamos a una ciudad, a un pueblo, nos instalamos por algunos años, pero siempre está ese anhelo de regresar a nuestras raíces, a donde hemos dejado el ombligo, como decimos por acá. Incluso esto de dejar el ombligo desde nuestra concepción, digamos, yo no soy indígena, ¿verdad? Pero vivo en un contexto, digamos, indígena. Incluso mi esposa, mi hija son indígenas. Y el hablar del ombligo para ellos es muy significativo, pero bueno, sale por esos arraigos que muchas veces uno tiene como ser humano, ¿no? Que es muy difícil desprenderse
de esas patrias, de esos lugares a los que uno pues ama y siempre tiene ese anhelo de regresar. Aún bajo cuando todas las circunstancias sean las más adecuadas y propicias, uno no se siente, digamos, bien, tranquilo, y siempre anhela pues regresar a estos lugares amados y queridos. Y de hecho también este Rudy se puede dar una lectura de soledad. Siente una carga de soledad, sobre todo en el último párrafo, ¿verdad? Del segundo párrafo. Y esa carga de soledad, porque finalmente también la isla siempre ha sido una referencia de soledad, de aislamiento, exactamente, de no tener una conexión con nada. No tiene ese vínculo y en el segundo párrafo vos hablas del paso del tiempo, cuando mencionas las canas, delatan al tiempo y el bastón, ya llegó a la vejez y sigue siendo lo que quisieron sacarle, pero nunca, no podemos sacarlo, ¿verdad? Como vos decís, pero también tiene ese guiño de la soledad, que independientemente de que se vaya a otro lugar, que puede estar rodeado de mucha gente, como esto de la gran ciudad, sigue estando sola y esa soledad pues no se quita así de fácil. E igual como lo mencionaba, creo que también habla sobre ese contexto social en el que la sociedad viene y trata de violentamente a agregarte o te incluyas en la sociedad actual como debería de ser. Y algunas veces le están haciendo un daño a las personas porque no quieren hacerlo o quieren simplemente vivir la vida de la forma en la que quieren hacerlo. Es que se ven obligados. Exacto. Y no sienten de que realmente pertenecen a ellos. Por eso, aunque estén rodeados de tanta gente, todas las sociedades que hay, pues, realmente se sienten como a ellos. Y es este movimiento, el desplazamiento que tienen los pueblos hacia la gran ciudad, siempre tienen que buscar la capital, las grandes ciudades, la metrópolis para el desarrollo, para tener un empleo, para muchas cosas. Y este texto pues habla de todo eso, siento yo, es lo que me da, habla de esa soledad y de lo triste que es tener que moverte a un lugar para pues otra vida, una mejor vida, ¿verdad? Porque sí, definitivamente. Todos esos elementos se conjugan y muy bien. Gracias, Rudy, por tu lectura, por compartirnos tus textos. Nos gustaron mucho. Y esperamos que a las personas que están conectadas con nosotros les haya gustado. Nosotros en el transcurso de la semana vamos a estarlo publicando también en Facebook, en Instagram, en Twitter, a modo de foto, ¿verdad? Los textos. Pero también, si lo prefieren, pueden ir a brevemente micros.wordpress.com para poder leerlos. Nosotros también vamos a estar subiendo estos textos y también los de Microvoces y Microgénesis. Y eso nos lleva a Microvoces. Microvoces, sí que podés acompañarnos a leer uno de los microrelatos. Vamos a poner tarea, Rudy. Ya vamos a poner tarea y la tarea perfecto. Ayudarnos a leer los dos textos que nos envía la gente para a grandes rasgos. Microvoces es la sección que nos permite encontrarnos con autores o con personas que están creciendo en la minificción y nos envían sus textos para que nosotros los divulguemos y los leamos en nuestra plataforma. No dejen de mandarnos sus textos. Recuerden, no más de 200 palabras, nos mandan el correo brevemente.micros@gmail.com. Pero tanta confusión con todos esos nombres. Envíen sus textos, una mini biografía y la foto, por favor, para que nosotros podamos leer sus textos en Microvoces. Podemos proceder entonces con la lectura de primero. El primero sería, Rudy, el... Ignorada. De un autor de República Dominicana. Ya, genial, ignorada. Se colocó en medio de la sala y dijo a su familia: todo lo que han dicho de mí es mentira. Sin embargo, nadie escuchó su defensa, pues hasta donde se tiene entendido, Luis y Sirio no regresan del infierno. Es de Onfi Guzmán Méndez, República Dominicana.
Muchas gracias, Osbir, por mandarnos su texto. Lo disfrutamos mucho. No sé si, Rudy, tenés algo que comentar sobre el texto. Sí. Hay una, esta doble, este paralelismo que se crea, ¿no? En función de la muerte y del suicidio. Bueno, de hecho me recuerda mucho al texto que se les compartió, ¿no? De la cita postergada, ¿no? Exactamente, el toque fantasmagórico. Y este tema también lo toca Juan Ramón Jiménez en el texto que leímos de Microgénesis, Abrió los ojos, que habla también del suicidio. Y bueno, acá pues lo tenemos como tema, no fue planeado, salió así. Y bueno, gracias, Olfir, por tu texto. Esperamos leer más de vos. Aunque okay. Yo tengo otra pues, lectura, creo a que está en el micro relato, porque el texto como tal se llama Ignorada, ¿verdad? Ajá. Entonces, el luego empieza a decir de que se colocó en medio de la sala y dijo a su familia, todo lo que han dicho de mí es mentira. Sin embargo, nadie escuchó su defensa, pues hasta donde se tiene entendido, los suicidas no regresan del infierno. Entonces, creo que no es que la familia tal vez está diciendo de que ella murió de cierta forma, pero ellos tuvieron que ver algo con ello, o sea, porque ella regresa, está como penando, pero ellos no le hacen caso, están ignorando al fantasma, porque como se supone que él se suicidó, que según lo que le dijeron a todo el mundo, ellos tienen que ignorar al fantasma penando, al fantasma que anda ahí. Entonces, ella le está diciendo a ellos de que todo lo que le han dicho a los demás es mentira, que ella no se suicidó. Ah, puede ser. Bastante interesante, de hecho, podría ser. Y también tiene esa carga un poquito moral de ¿no sabes? Según la doctrina cristiana, las personas que se suicidan van directo al infierno. O sea, eso dice la doctrina, que es un pecado mortal. Y incluso antes ni siquiera se les daba o acceso a la exequia, al oficio, al rito del funeral. No tenían ellos posibilidad ni siquiera de entrar a la iglesia. Se les cerraba las puertas. Me acuerdo que antes, y eso fue, o sea, hace poco que la iglesia se abrió un poquito en relación a este tema, pero una persona que era suicida, le cerraron las puertas de la iglesia. Si la iglesia estaba abierta, y el féretro pasaba frente a la iglesia, venían y cerraban las puertas. No tenían acceso a nada y era condenación total. Y me parece súper interesante ese punto de vista que tenés. Olfir, si estás escuchándonos, déjanos tu comentario o ahí donde publicamos tu micro relato para que también las personas pues sepan un poquito más de tu historia y esperamos escuchar, saber un poquito más de vos en el futuro. Sigamos con el siguiente. Ya te dimos tarea, Rudy. No hay problema. Yo encantado acá. Bárbaro. Cuestión de fe. Cierta noche en que la pobreza y la hambruna me habían acercado hasta la desesperación, Dios, a sabiendas de mi negación acerca de su existencia, puso al alcance de mi mano un frasco repleto de monedas, haciéndolo aparecer en el cajón de los recuerdos de mi padre. Y, aunque su intento de cohecho fue infructuoso, puesto que mi agnosticismo no varió en lo más mínimo, esa noche Dios empezó a creer en mí. Alejandro Guarino, Argentina. Alejandro Guarino, muchas gracias por mandarnos tu texto. De hecho, nos mandó como 10. Son muy buenos, muy buenos. Los textos de Alejandro, no solamente los vamos a quedar con uno, vamos a elegir otros también. En futuras tomas vamos a leerlo. ¿Te merece algún comentario, Rudy, este texto? Sí, es esta posibilidad en la que Dios como ser omnipotente, ¿por qué no tener una visión, digamos, se tiene siempre una visión unilateral del hombre hacia Dios?
en el que el hombre o el ser humano cree en el Dios, pero ¿por qué no tener una visión, digamos, contraria o viceversa? ¿Por qué no Dios creer en el hombre? Me parece, es una mirada, es genial, digamos, lo que se cree acá. Y bueno, aquí podemos entrar en temas de religión y eso, pero bueno, pero sí, me parece que por ahí esa visión de, digamos, de contraria de Dios hacia el ser humano y que él sea quien crea en nosotros, a mí me parece genial. De hecho, el final del texto me dio mucho. Cuando se lo estaba compartiendo, estábamos hablando, ¿verdad?, del texto, Kras y yo. Si nos damos cuenta, yo en lo particular me daba cuenta de que entonces el personaje, este personaje, ¿verdad?, el que está narrando en primera voz, se reconoce a sí mismo como un ser superior también, y reconoce y se pone quizá un poquito más alto de Dios al cerrarlo de esa forma, de Dios empezó a creer en mí como que yo también soy una divinidad. Y Dios ya me muestra respeto. Ese guiño, ese giro que le da, bastante me asumo. Bueno, esa es la mejor interpretación. Bueno, esa es mi interpretación. Y la verdad me quedo con ella, porque me parece genial. Es como decís vos, Rudy, esa relación de siempre ver hacia arriba. Aquí yo siento que no, él estaba como ahí en su posición y vio a Dios, pero yo lo siento como hacia abajo. Esta visión ya no fue ni hacia arriba, o quizás paralela, ¿verdad? Quizás paralela y aquí ya se pone a la par. Y eso me parece interesante. Muchas gracias, Rudy. ¿No tenías algo que decir? Gracias. No, bueno, tal vez otra forma de ver el texto es... pues que desde un punto de vista religioso, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de que una persona no es tan creyente, siempre está ahí y que quiere convencer a una persona para que crea en él, ¿no? Y que finalmente, pues, vea que está ahí por él. Y es algo como, algo más claro, algo más luminoso de lo que es esta interpretación, pero creo que tal vez por ahí puede ir el texto de él. Bueno, tenemos un comentario de Alberto. Pero no sé si se relaciona, si es en relación a ese texto. ¿Cuál texto? Al anterior, al de Olfier. Ok, Alberto Sánchez dice, léelo, por favor. Este texto es un buen ejemplo de los juegos fronterizos de la meditación, en este caso con la poesía. Es tan evocativo como narrador. Creo que es el que estaba comentando de Rudy, que estaba casi como en verso. Ah, ok, que puede ser, sí. Ok, ¿tenemos algún otro comentario? Vamos a ver, hay otro comentario. Ok. Vania Vargas está incluida en Aquí hay dragones, la primera antología de minificción centroamericana publicada en el 2016 con parafernalia ediciones digitales. Es una diferencia. Excelente minificcionista. Bueno, vamos a seguir leyendo a María Vargas, y a lo mejor podemos compartir, o a lo mejor la tenemos invitada, ¿verdad? Sería genial tenerla, de verdad que es, aparte de una escritora extraordinaria, es un ser humano fantástico. Yo te lo recomiendo, sería una invitada, sí. Bárbaro, qué bonito que se sigan creando puentes y los vínculos. Y bueno, Alberto, nuevamente, gran saludo a Rudy y a ustedes, Jorge. Saludos a vos, Alberto, por compartir con nosotros, por estar ahí siempre nutriéndonos con sus comentarios y con toda esa información. Mari Ger también nos dice, saludos a mi amigo Rudy Alfonso Gómez Rivas, una admiradora. Sí, te quiero mucho, Mari. Gracias por conectarte, Mari, y por compartir con nosotros estos momentos de minificción con Rudy Gómez Rivas. ¿Algo más que tengas que decir? Bueno, recuerden de que vamos a poner todos los microrelatos que leímos el día de hoy en la plataforma y también en nuestras redes sociales. Al igual que vamos a colocar esta toma para que puedan verla nuevamente en nuestro blog y en el canal. En YouTube también, sí.
Y bueno, tenemos sorpresas para las próximas tomas. Estén atentos. Próximamente les vamos a comentar un poquito de lo que se nos ha ocurrido a Kras y a mí para las próximas tomas. Y pues queremos expandir un poquito. Así que se vienen cosas buenas, muy buenas. Así que estén atentos. Y bueno, gracias, muchas gracias, Rudy, por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia con la minificción, por compartirnos tus microrelatos, que la verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Y gracias por hacer siempre esa conexión entre la poesía y la narrativa, que bueno, que sea un ejemplo para muchas cosas y para los que están iniciando en la minificción, que también descubran que hay elementos que pueden ser usados, técnicas que pueden ser usados. Hay muchas cosas que ya se han dicho, pero lo importante es cómo decirlo. Es decir, la técnica, es decir, los elementos que podemos usar para poder crear una minificción. Bueno, muchas gracias, Rudy. Gracias por acompañarnos y bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos esperamos en la próxima toma. Adiós. We'll be right back.